Lo prometido es deuda. Arrancamos con todo este programa de Free Time TV y nos vamos hasta el Hotel Radisson de Montevideo. Allí se realizó una nueva edición de La Mujer del Año, como siempre organizada por Juan Herrera Producciones. Juan Cor estuvo allí y te presentamos la primera parte. Y como es un clásico, Free Time en las mujeres más destacadas del año 2021 en el 2022. Mujeres de todos los medios. Radio, televisión, teatro, el arte, de todo acá, en las mujeres del año. Quédate que ya comenzamos. Bueno, es momento de Florencia Infante. Vamos, Florencia. Felicitaciones, qué momento. Qué momento, pero qué año, chiquilines. Ya es marzo. Todavía es marzo. Bueno, mejor. Muchas gracias. Muy contenta, la verdad que, no sé, recibir un premio como actriz de comedia me parece un montón, y muy emocionada, muy contenta. Así que bueno, nada, ahora a festejar. Escuché que dijiste, primera mujer en la de La Reta. Exactamente, en la sala, en el auditorio, en la sala Fabini del auditorio de La Reta. Soy la primera mujer de la historia que hizo un unipersonal de comedia, o sea que vamos a pasar a los libros de historia. Un antecedente, ¿qué te parece? Sí, la verdad que fue impresionante y todavía estoy como cayendo en eso que sucedió, que fue imponente, impactante, todas las palabras que te imagines, gigantes, porque estar paradita sola en esa sala repleta, la sala del ballet, es una belleza. Muy, muy contenta, muy feliz, muy emocionada. Para aquellos que te conocemos de hace años en el rubro, o sea, en radio, en los medios, en teatro, y ahora en televisión, en el rubro, o sea, hablando de carnaval, en Subrayado, nada más y nada menos. En Subrayado, chiquilines. Yo tantos chistes hice sobre estar en Subrayado y hacerle el pase a Blanca, y después pasó. Yo lo que le digo a la gente es que hay que tener cuidado con lo que uno le dice al universo, porque el universo está escuchando. Yo tantos pases le di a Blanca, que ahora Blanca me da el pase a mí de verdad. Bueno, y una periodista con todas las voces, podemos decir, ¿no? Viviana Ruggiero, felicitaciones por el premio. Muchas gracias, la verdad que súper contenta. Nada, un reconocimiento siempre es un mimo para uno. Así que nada, una noche súper linda compartiendo con colegas, con compañeros. Es lo que dicen tus colegas, ¿no? Que bueno, es como una instancia para encontrarse aquello con gente, compañero de otros medios, o de los medios digo, pero de otros canales. Es una buena instancia esta. Sí, tal cual. Viste que en la calle o en la diaria te ves, te cruzás, pero compartimos poco estos lugares. Está bueno porque ahí te pones al día, chusmeas un rato. Está lindo, es una gran instancia para eso también. Carolina Anastasiadis, premio en radio, en conducción. Yo creo que habría que darle más un premio por haber estado con Fabregat 10 años, ¿no? Sí, a la paciencia. Pero bueno, en realidad le agradezco a él porque es todo muy fácil estando al lado de él. Es muy tremendo compañero, tremendo amigo y tremendo conductor. Le tiro 2, 3 y ya está, se hace solo. Va de memoria ya. Totalmente. Nombraste a un grande de la radio como Gustavo Rey. Es verdad, mi maestro, en realidad en esto. Arranqué con él en Océano hace como, ya no sé, pero 15, 18 años. ¿Caras y Máscaras? En Caras y Máscaras, fue el último año de Caras y Máscaras. Cerré Caras y Máscaras y arrancamos con Abre Palabra enseguida. Y él entendió que yo tenía que hacer radio. Yo en realidad estaba haciendo cualquier otra cosa, pero nada, y él creyó que tenía que estar ahí, entonces... ¿Quién te dice? Ahora quien te dice, exactamente. Y otra de las ganadoras, Agustina Padilla Agus, felicitaciones por el premio. No lo tenés acá, lo dejaste en la mesa. Lo dejé allá en la mesa, sí, lo estoy pasando divino, estoy re contenta. Bueno, ¿cómo voy a recibir un premio Mujer del Año? Bueno, es la primera vez que estoy en este evento y nada, me gusta mucho el reconocimiento de lo que está dedicado a estos premios, estoy muy contenta. Porque no solo la música está destacado, también la cocina hemos visto. Ah, bueno, eso no sé, lo dejo a criterio de la gente que prueba los platos. Ahora dentro de poquitos días voy a estar viajando a Argentina para nuevos proyectos y todo. Y bueno, en el mes de abril voy a estar sacando 2 lanzamientos, si Dios quiere, ojalá que se den, así que estén atentos. Estamos con María Show de CIPETUR, presidenta, felicitaciones por el premio, María. Gracias. Estoy muy emocionada, ¿no? Y emocionada, ¿no? Y feliz. El trabajo en el CIPETUR, en el que este año me eligieron, el año pasado, quiero decir, en el 21, me eligieron presidente después de muchos años de estar trabajando como periodista de turismo, fue una enorme satisfacción. Como yo decía, de alguna manera, el 2021 fue un año que a pesar de que recién estamos empezando a salir de la pandemia y todo, para mí, en lo personal y en lo profesional, fue un gran año. Fue un sector que por la pandemia fue de los que más castigado, ¿no?
fue uno de los más castigados, no digamos que fue el único, pero fue uno de los más. Sí, que fue realmente uno de los más castigados. Nos estamos dando cuenta, el uruguayo se empezó a dar cuenta de la importancia del turismo, de las divisas que entran por turismo y de lo que significa como que el turismo prospera cuando hay paz, cuando se puede transitar de un país a otro, en ese intercambio de gente. Nosotros amamos viajar, todos queremos viajar dentro de lo posible, aunque sea a la esquina, pero queremos viajar. SAP, la emergencia de todos.